Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a mi canal. Y en el día de hoy, chicos, seguimos con la serie de los mejores iconos, los top 10 iconos por posición. En el día de hoy, chicos, nos tocan los MCs, los jugadores que están más de eh, centrocampistas, ¿vale, chicos? Ya sabéis que esta serie trata sobre lo que yo he probado, sobre opiniones de foros, sobre opiniones de, de seguidores de FIFA, de amigos de youtubers, ¿vale, chicos? Así que bueno, cualquier otra sugerencia la podéis dejar por los comentarios. No olvidar estar todo el mundo suscrito al canal para que siga con este. Esta serie, pero no me gusta para que la traiga con más antelación, así que nada chicos, me dejo de enrollar Y comenzamos con el vídeo chicos, en posición número 1 chicos, he puesto a Mataos, de media 93 Un jugador realmente caro, eh, creo que vale alrededor de las eh, 2.500.000 monedas actualmente, más o menos, vale chicos, más o menos Pero es que chicos, este jugador da un nivel a tu plantilla increíble, lo puedes poner en cualquier posición, ¿por qué? Porque tiene 93. Eh, uy, no, no, tiene 89 de ritmo, eh, que no está nada mal. O sea, para los MCs eh, que tengan más de 75 de ritmo, está ya espectacular. O sea, que estos jugadores vuelan por el campo. Tiene 89 de ritmo, 89 de tiro, tiene un tiraco tremendo. O sea, es una pasada, una auténtica pasada. He tenido la oportunidad de probar este jugador en una plantilla que lo tiene un amigo youtuber. Eh, que también, pues, eh, pues eso sube vídeos a YouTube y os dejaré su, su canal en la descripción. Luego tiene 90 de pase, tiene un pase tremendo. Ya sabéis que lo importante para estos jugadores es que, es que tenga algo de tiro, algo de pase y algo de regate. Y si tiene ya ritmo, defensa y físico espectacular. O sea que todos los jugadores que os traigo hoy son a una auténtica pasada. Luego tiene 82 de regate, es un jugador bastante ágil. Yo creo que es el menos ágil de todo este top, pero eh, la verdad es que es bastante ágil con el balón. Tiene 90 de defensa y 85 de. Físico que, que lo puedes poner de medio centro de defensivo, este jugador te defiende, te ataca, lo hace, eh, la verdad es que todo bien también se me olvidaba comentaros antes de comenzar el vídeo que eh, obviamente estos jugadores son los más tops y eh, hay gente que no va a llegar con las monedas. Entonces, estos jugadores es por nombre, ¿vale, chicos? Vosotros podéis pillar a mataos de media 90 eh, o, o por ejemplo a Zidane de media 80 y no sé qué, ¿vale, chicos? O sea que esto eh, trata sobre las eh, sobre las medias. Actualmente, estas son las medias más o menos más altas y a lo que podemos llegar. Eh, más o menos todo el mundo a comprar. Yo, por ejemplo, tengo 2 millones de monedas. Así que puedo llegar a comprarme pues, la mayoría de estos jugadores. Así que, bueno, en el top número 2, chicos, he puesto a Sidor de media 93. Lo he tenido muy, muy, muy complicado, chicos, en colocar el top 5. Más o menos lo he colocado un poco por media, más que nada. Pero, bueno, ahora vais a ver que Sidor tiene 85 de ritmo. Un ritmo, pues ya sabéis, eh, absolutamente de sobra. Un jugador muy bueno. Tiene 90 de tiro. Tiene un tiro tremendo. Este jugador, a la hora de colocar el balón, lo coloca donde a él. Le de la gana, tiro eh, libre, tiro con fuerza, absolutamente brutal. Da unos pases que tienen 91 de pase, da unos pases auténticamente brutales. Eh, muy, muy ágil. La verdad es que es muy ágil de. Eh, con el balón en, en, en su pie, tiene 72 este de, de, de defensa. Este jugador es un poco más para el ataque eh, que para la defensa. Y tiene 87 de físico, que la verdad es una auténtica brutalidad. Este jugador muy caro también, pero eh, es lo que hay, chicos. Estos son los top eh, más eh, buenos de, de, del FIFA. Luego, en tercera posición he puesto a Zidane de media 91, que me parece que vale, no sé si un millón 500 mil monedas, más o menos, alrededor de, de eso. Pues lo he dicho, media 91 es el MC. Eh, tiene 84 de ritmo que no está absolutamente nada mal tiene un 86 de tiro que tampoco está nada mal incluso yo creo que Ingen tiene, tiene mucho más eh, a la hora de tiros libres de fuerza la verdad es que este jugador lo hace muy bien 91 de pase un pase auténticamente tremendo 90 de regate uno de los más ágiles de, de esta lista creo que el tercero junto a Gerrard eh, pero bueno un jugador muy ágil unos regates increíbles que te puedes sacar con Cinedin Zidane 73 de defensa y 81 de físico he puesto pase sin querer me he equivocado pero es físico, ¿vale, chicos? 81 de físico, que tampoco está nada mal, así que Ciudad lo dejo en el top número 3. En el top número 4, chicos, tengo a Gullit, al Palmera, chicos, media 90. He tenido muchas dudas en dónde poner a este jugador, pero es que realmente, pues estos jugadores podrían estar en primera posición sin ninguna duda. Media 90, 88 de ritmo, un ritmo tremendo. Corre muchísimo este jugador, 88 de tiro, un tiro tremendo, absolutamente tremendo. A colocar, a... es que es una auténtica brutalidad todo el tiro de, de todos estos jugadores, el, el que mejor tira de esto, pues luego os lo diré, eh, tiene 88 de pase que también está muy bien, muy ágil este jugador mucho regate, 80 de defensa junto a 87 de físico que es una auténtica brutalidad y puedes utilizar Agulit en cualquier posición, luego Pirlo eh, de media 94 jugador bastante barato para lo que te da, no sé si vale un millón de mil monedas actualmente o un millón más o menos, o sea que está bastante barato este jugador, ¿por qué? por el tema del ritmo que tiene 76, bueno yo ya he dicho que como mínimo mis jugadores en Tendrían que tener 75 de ritmo. Pirlo tiene 76, así que bueno, pues está bastante bien. Tiene un tiro tremendo, un tiro a colocar muy bueno. Unas faltas tremendas con, con Pirlo. Luego 97 de pase, chicos. Este jugador te da unas asistencias, unos pases donde tú los quieres poner. Ahí los pone. La verdad es que Pirlo es el que mejor eh, pasa eh, de, de todo este top. Y la verdad es que me gusta bastante. Por eso lo he puesto en tan alta posición. Luego tiene un eh, regate tremendo también, muy ágil. Eh, la verdad es que Pirlo lleva el valor al, al pie pegado y por eso me gusta tanto este jugador y luego ya tiene el 76 de defensa y 68 de físico que ya pues este jugador es más para el ataque que para la defensa incluso lo podríamos utilizar de MCO pero eh, el pirro de 94 actualmente pues es medio centro y, y ya está luego nosotros lo podemos poner en otras posiciones pero el juego lo ha puesto de medio centro luego en el top 6 chicos he puesto a Balak el alemán de media 93 también un jugador muy bueno la verdad es que muy parecido a Mataus sinceramente y si los juntas ya sería increíble. Tiene 85 de ritmo. Eh, muy bien. Eh, un tiro tremendo. O sea, este jugador tiene un tiro auténticamente tremendo. Creo que de los mejores eh, que tiran de esta, de esta lista. A colocar una fuerza increíble. O sea, que todo lo que tiras con Balak eh, acaba prácticamente en gol. He tenido la oportunidad de probarlo en mi equipo. Y la verdad es que me ha funcionado muy bien. He probado creo que la mayoría de todos. Quitando a, a Mataus. Eh, Creo que los demás los he probado todos. Luego tiene eh, 99 de pase, también da unos pases auténticamente tremendos, eh, 86 de regate, sí que es verdad que en game no se nota que sea un jugador tan ágil, pero bueno, lo compensa ya con 83 de defensa y 89 de físico, que está muy bien, incluso lo podríamos poner de medio centro defensivo, pero yo creo que no lo aprovecharíamos tanto por el, el tema del tiro que tiene un tiro auténticamente tremendo, así que yo lo pondría de medio centro, ¿vale? Luego, en séptima posición he puesto a Gerrard, eh, la leyenda del Liverpool, eh, de media 93, un jugador también bastante barato para, para lo que es. Tiene 83 de ritmo, que no está nada mal. Tiene un tiro también bastante tremendo, igual que Balak. Tiene un, trino, un tiro bastante tremendo, aunque yo creo que Balak, si tuviera que elegir entre los dos, elegiría al alemán. Luego tiene 92 de pase, también un pase bastante bueno, eh, junto a 90 de, de, de regate, que es un jugador más ágil que, que Balak. Eh, luego, 78 de defensa junto a 87 de físico un jugador tremendo chicos que a mí me gusta bastante pero si tuviera que elegir entre Balak o Gerrard yo sinceramente elegiría a Balak por el tema del tiro que la verdad es que en game es una auténtica brutalidad luego en octava posición he puesto a su compatriota he puesto a Fran Lampard leyenda del Chelsea de media 92 jugador también eh, bastante barato yo creo que bastante gente puede llegar a comprarse estos jugadores porque valen alrededor de un millón o millón quinientas mil monedas o sea que para probarlo no estaría nada mal tiene 80 de ritmo que no está pues nada mal está pues asequible luego 93 de tiro también un tiro bastante tremendo pero lo dicho si tuviera que elegir entre estos tres me quedaría, me quedaría con el alemán luego eh, 90 de pase también un pase bastante tremendo eh, me gusta bastante, o sea, es que poco tenemos que comentar de estos jugadores, viendo las stats que tiene 86 de regate, jugador también bastante ágil, junto a 74 de defensa y 85 de físico puedes utilizar a estos eh, dos últimos jugadores tanto de defensa, tanto para el ataque y en el centro del campo lo van a hacer, la verdad, bastante bien y van a dar un salto de calidad, muy bueno a tu plantilla, luego en novena posición chicos, he puesto a Verón, al argentino, a la leyenda argentina de media 91, también jugador bastante barato para la media que tiene, sí que es verdad que lo he echado... Están para atrás por el tema del ritmo, eh, que tiene 79 eh, junto a Pirlo, creo que son de los que menos ritmo tienen, con 86 de tiro. La verdad es que este jugador tiene una fuerza tremenda en el juego, o sea, me parece eh, un jugador tremendo, eh, muy a muy a seguir, ¿vale, chicos? Tiene, pues lo dicho, 86 de tiro, 91 de pase, da unos pases también tremendos, eh, 88 de regate, 80 de defensa, 88 de físico. La verdad es que este jugador es un toro y da un salto de calidad a tu plantilla muy bueno. Si tenéis la oportunidad de probar este jugador, probar porque la verdad es que es un jugador muy muy bueno y, y la verdad lo, lo va a hacer bastante bien y luego chicos por último he puesto a Deco el, el, el el portugués, eh, la verdad es que me gusta bastante este jugador, no lo sé por qué por, pues será porque le tengo un cariño por el Barcelona o no lo sé por qué, pero es un jugador que a mí la verdad me gusta bastante, es el más barato, creo que vale actualmente unas mil, 500.000 mil monedas, pero mucho cuidado chicos, que os va a dar un salto a la plantilla muy bueno, eh, tiene 85 de ritmo, que no está nada mal 85 de tiro, tiene un tiro a colocar muy bueno, unos tiros de falta la verdad es que también bastante buenos, tiene un pase también tremendo, o sea, es de los que mejores pasan in-game el balón, muy Ágil, chicos, en eh, 93 junto a Pirlo, los mejores que. que los mejores regateadores. Eh, la verdad es que Decon me parece que es incluso un poco más ágil con el balón que Pirlo. O sea que por eso mismo lo he incluido en este, en este top. Tiene 52 de defensa. Este jugador, pues para defender, no sirve. Incluso lo podríamos poner de, de medio centro ofensivo. Y luego ya tiene 72 de físico. Que tampoco está nada mal. Así que, nada, chicos, ya sabéis. Todo el mundo suscrito al canal para que siga con esta serie. Pegar un me gusta para que le traiga con más antelación. Comentarme por los comentarios. Qué otros cambios haríais vosotros. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.